Este video trata sobre la primera y única batalla entre la caballería y los buques de guerra. Mencionamos la captura de la flota holandesa por la caballería francesa y los húsares en Dunhilden, que se llevó a cabo la noche del 23 de enero de 1795. Este fue uno de los raros ejemplos de una batalla naval entre buques de guerra y caballería. De hecho, la zona fue más famosa con otra importante batalla naval. La batalla de Texel el 23 de agosto de 1673 fue el último enfrentamiento de las guerras anglo-holandesas. El resultado de la batalla fue el fin de la alianza anglo-francesa y también el fin de la participación inglesa en la guerra contra los holandeses. El invierno de 1794 a 1795 fue excepcionalmente frío, lo que provocó que la zona denominada Zuiderzee se congelara. Pichegru ordenó al general de brigada John William de Winter que dirigiera un escuadrón del octavo húsar para capturar la flota holandesa. La captura de la flota holandesa en Den Helder se llevó a cabo la noche del 23 de enero de 1795. Este es uno de los raros ejemplos de una batalla naval entre buques de guerra y caballería. En esta batalla, un regimiento de húsares revolucionario francés capturó una flota republicana holandesa congelada en el ancla entre el tramo de mar de 3 kilómetros que separa el puerto continental de Den Helder y la isla de Texel. Después de cruzar el Zuiderzee helado, la caballería francesa capturó 14 barcos holandeses y 850 cañones. Las unidades francesas fueron el octavo regimiento de húsares y el decimoquinto regimiento de infantería de línea del ejército revolucionario francés liderado por Jean-Charles Pichegru, quien también fue el líder del ejército francés que invadió la República Holandesa. El comandante de la flota holandesa era el capitán Hermanus Reintjes. Además de lo explicado anteriormente, hay que agregar que esta historia heroica se basa principalmente en fuentes francesas. Por otro lado, el historiador holandés Johannes Cornelis de Jonge afirma, basándose en fuentes documentales, que la flota holandesa ya había recibido órdenes el 21 de enero de no resistir contra el ejército francés. Él informa que la historia es una exageración y, en cambio, solo un par de húsares franceses cruzaron el hielo para negociar una entrega con los oficiales holandeses. De Jonge afirma que el error se deriva de una publicación de 1819 del general suizo Antoine Henri Jomini, cuyo relato fue citado posteriormente por historiadores franceses.